Doña María y sus vecinas dicen no aguantar más aumentos en los productos de primera necesidad y el anuncio del gobierno de que en enero se incrementarán los precios del café, la mantequilla, el aceite, el chocolate, el azúcar y otros les cayó como un balde de agua fría. Es un abuso, porque no se puede decir de otra manera, porque si uno tuviera un sueldo de 40 o 50 mil pesos, pero yo que no trabajo, que vivo porque mi hija me mantiene, ¿qué te parece? ¿Eh? ¿Qué te parece? Que suban el arroz más, que lo estoy comprando a 25, el café a 18, el aceite que yo compro manicero, un galón me cuesta 3.45. ¿Eh? ¿Quieren subirla más? La azúcar parda está 20, la refinada está 24, ¿más la quieren subir? Ah, pues estamos bien. Los comerciantes también piensan lo mismo. Vamos a vender menos porque vamos a tener que subir, aumentar los artículos inmediatamente. ¿Y la gente se va a quejar? Se nos van a quejar la gente, los clientes. Y todo lo que es la venta van a bajar, afecta mucho. Algunos consumidores piden al gobierno reconsiderar la medida. Estamos pobrecitos, nos estamos muriendo de hambre. O sea que los consumidores no aguantan. ¿Y cómo vamos a aguantar más ya un paquete de café, 20 pesos? Un botellón de agua sale a 25 pesos. Ya no aguantamos más. Yo consideraría que eso estaría mal. Porque el que mucho pide es porque mucho tiene que hacer. ¿Y por qué no hacemos que verdaderamente lo que han hecho corrupción se devuelva a lo que se le ha cogido al pueblo? La mayoría de esas cosas inquietan a la humanidad, pero realmente, te digo la verdad, el reino de Dios es la solución a todos los problemas. O sea que, por más que los gobiernos se empeñen en resolver los asuntos, hay muchas cosas que no la van a resolver. Recientemente la Dirección General de Impuestos Internos indicó que a partir del primer mes del 2015 subirá el ITEVIS de un 11% a un 13%, lo que incrementará los precios de varios artículos de consumo masivo. Para Supernoticias, Mariluz Núñez.